Iniciamos esta entrega noticiosa con el expresidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, quien advirtió que no cuenten con él si existe intención de interpelar al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito. Melissa Valdés nos presenta esta información. Pared Pérez manifestó que desconoce esa información y dijo que ese tema debe ser tratado por el Comité Político del PLD. Desconozco que existe esa intención entre un grupo de legisladores del PLD. De antemano me opongo. Lo digo con toda responsabilidad. Sí, sí. Si existe, de antemano me opongo. El aspirante a la nominación presidencial PLDista también indicó que la medida de eliminar el barrilito de la Cámara de Diputados debió contar con la aprobación del Pleno. Eso está contemplado en el presupuesto de las cámaras. Y el presupuesto de la Cámara no lo aprueba el presidente, lo aprueba el Pleno del Senado, si es del Senado, o de la Cámara, si es de la Cámara de Diputados. Y no sé en verdad qué lo motivó, porque él creo que no consultó con nadie. Sobre lo expresado por Félix Bautista de que Juan Bosch estaría orgulloso de él, Pared Pérez dijo que eso es una opinión personal del dirigente. Que yo lo respeto. Y él tiene derecho a decir eso, o lo que él entienda que es pertinente, como yo también tengo derecho a decir y a proclamarme como un bochista. Ahora, la gente que mida y evalúe las conductas y los procederes de cada uno de los PLDistas. Expresó que el PLD no cuenta con votos suficientes para establecer la reelección presidencial mediante una modificación a la Constitución. Melissa Valdés, NCDN.